Acá la unidad está funcionando desde el 2005. A nivel de la Organización Mundial de la Salud, se ha visto que hay por lo menos en el mundo 750 millones de pacientes con alteraciones o enfermedades tiroideas. Y el 60% no lo sabe. Entonces, acá sobre todo en Argentina y acá en el norte es una enfermedad endémica. Nosotros tenemos cubiertos 4 días a las semanas de consultorio. De ahí tenemos 2 días quirúrgicos, que es, es el día que se programan las cirugías, ya sea tiroideas o bien otras patologías de cabeza y cuello. Pero la prevalente, digamos que es la patología tiroidea. Nosotros tenemos como una doble entrada de pacientes, ¿ah? O sea, tenemos los derivados de nuestros endocrinólogos, los derivados del sistema, o sea, del sistema primario, digamos, ¿no? De salud, o sea, de los CAPS, donde hay endocrinólogos también, cuando se encuentra un nódulo tiroideo. Pueden venir estudiados o parcialmente estudiados. Como también tenemos demanda espontánea, o sea, pacientes, ante verse en una de esos bocios, lo primero que hace es consultorio de cabeza y cuello. Entonces inicia nuestra consulta y bueno, nosotros ahí vamos también iniciando los estudios a la par que también lo derivamos al endocrinólogo.